it on your heart. I swear, I swear, at times you make me angry, but I know that it could always be worse, be worse, be worse. Baby, baby, now I'm trying to forget you. Baby, I know everything that was about you. Now I'm joking, I've been looking for the bathroom. Round and round, yeah, round and round we go. Picture perfect, but so many flaws have stopped you. Robert contra François. Notable, sobresaliente. Ahí está Ochoa atacando abajo, contra la izquierda, tirándose contra el palo zurdo y termina sacando la pelota contra Robert Lewandowski. Ochoa encaramando su historia dentro de Copas del Mundo. Le atajó la pelota al 9, el polaco. Buscando el centro, Boateng, Ochoa, Royce con Özil, Özil con Müller, Müller viene, la pelota filtrada, sale de Pablo Ochoa, Pagani acaba esta maldita cosa, salió, salió Ochoa, llega el listo, se acabó, no lo puedo creer, México acaba de sacar el resultado más grande en la historia de los mundiales, le ganó a Alemania, le ganó a Alemania. Con un Guillermo Ochoa monumental. Me considero una persona, sí, soñadora, que se planta objetivos, que quiero conseguir más cosas. Como cuando tenía 15 años, 14 años, 16 años, tenía la ilusión de estar en primera división. Mantengo esas ilusiones frescas, ¿no? Y lo hacía entrenando, lo hacía en el específico de porteros, en cada balón, y trato de mantenerlo, ¿no? Con la selección nacional, no pierde la tanda de penales, ha estado imponente Memo, y México está en la final. Memo Ochoa, te debemos otra, qué bárbaro, qué intuición, qué gallardía. Adivinas el disparo de Cruz, que es a media altura buscando el poste, con tu 1.85 te lanzas con los brazos largos, la atajas a dos manos y nos das el pase a la final. Muy bien, Memo Ochoa. Yo creo que mientras siga esas ganas, mientras lo siga defendiendo día a día en mi equipo para ser convocado a la selección, mientras siga mostrando el nivel para estar en selección, por supuesto que lo voy a pelear, lo voy a ilusionar. Vamos a ver hasta dónde llega, porque la realidad es que tengo un rival muy grande que le llega a todos, que es luchar contra el tiempo. Impresionante, notable, sobresaliente, François. ¡Cuidado! ¡Ochoa! ¡Ochoa! El hombre que se lleva hoy el guantelete. ¡Paco Memo, el Corcovado!
encanta estar en la selección. Es un orgullo y un privilegio ser seleccionado. Y me gusta exigirme, me gustan los retos, me gusta sobreponerme a ellos. Y el sueño del futbolista tiene que ser el estar en Europa, estar en el máximo nivel, el abrir la puerta a más mexicanos. Se va a recordar de por vida. Físicamente me siento muy bien, he tenido fortuna con las lesiones, esperemos que siga así y después seguiré vigente, ¿no? Ir año tras año viendo cómo vamos avanzando y vigente para selección. Si el técnico me necesita, me requiere y estoy para mi selección, seguiré estando disponible y bueno, ¿por qué no pensar estar en el Mundial? Ya veremos, ¿no? Si jugando o apoyando a los jóvenes, ¿no? Thank you.